Estamos llegando al clímax del arco de los Juegos de la Extinción y nos vamos a detener un tantito para desarrollar a un solo personaje y dejarlo en un estado en el que la verdad ya creíamos que había estado desde hace unos cuantos capítulos. Revisemos el tomo número 22 de Jujutsu Kaisen. Finalmente le ha tocado una portada a Maki. Gege Akutami nos la venía debiendo desde el tomo 17 y finalmente podemos dedicársela por completo, al igual que la mayoría del volumen. Así que vamos a revisar la portada. En la parte de arriba tenemos el título, Jujutsu Kaisen, con tiendas de brujería. Después tenemos ahora sí a Maki recostada, haciendo un poquito de referencia a aquella ilustración donde aparecía con Mai el día que todo ocurrió entre ellas dos. De hecho, aquí arriba podemos ver la mano de su gemela sosteniéndola en el meñique. Después tenemos aquí la espada que le creó justo con su último sobrante de energía maldita, que es una réplica a la que utilizó el mismísimo Toji Senin. Y pues nada, tenemos este fondo grisáceo. Aquí en la parte de abajo tenemos el número 22 junto con el título del tomo, Colonia de Sakurajima, Reencarnación. Y después tenemos el nombre del autor, Gege Akutami, y el logo de Panini Manga. La parte de atrás, tan sencilla como siempre, por no llamarle fea, donde no tenemos absolutamente nada más que esta franja, la sinopsis y el sello de Panini Manga. Después vamos a ponerla en el mueble, donde como siempre mantenemos el mismo orden que hemos mantenido hasta este volumen. No tenemos ningún cambio en la tipografía de los números y tenemos obviamente a Maki en la parte del dibujo. Qué bueno que mantengan la armonía a pesar de tener los números tan separados entre sí. Ojalá no tengamos tanto tiempo entre este y el siguiente volumen. Yo calculo que esté saliendo para finales de año, porque ya se nos está despegando la publicación japonesa. Ya estamos a nada de que nos lleven ventaja de dos números en lugar de uno. En las pestañas tenemos al señor Akutami transformado en maldición, simplemente hablando de que podría ahora hablar normalmente, pero no lo está haciendo. Y en la parte de atrás tenemos una nueva maldición. Es importante, así que no les diré quién es. Más adelante lo veremos. Mientras que en la edición interior tenemos una vez más a Koganes. Tenemos el de Millo y el de Daido, un peleador de sumo y un espadachín que conoceremos aquí. Y después tenemos el de Kamo, pero el bueno, el del plantel de Kyoto. Y pues no tenemos nada más en la parte de aquí al frente. Atrás nada más lo tenemos en negro. Tenemos un extra a forma de promoción. Tenemos este pequeño separador, un poquito más chiquito que lo normal, que va a incluir imágenes y un pequeño código QR para ir a checar las figuras de Banpresto de la obra. Creo que no tiene ninguna promoción ni nada por el estilo, nada más es para que las vayas a checar. Y finalmente, la primera ilustración de la obra es una donde podemos ver a Kento Nanami, que corresponde a la ilustración del tomo número 11. Pero pues ahora sí ha llegado el momento de revisar la historia. Y no voy a avanzar mucho, de una vez se los digo. Primero vamos a tener una pequeña introducción para ver cómo están las cosas en el clan Kamo después de que se convirtieran en el único clan de los tres grandes que quedara completo. O bueno, más o menos, porque Kenjaku ya fue a hacer de las suyas. No queda muy implícito si mató a todos, pero creo que no, creo que nada más usurpó el lugar del nuevo jefe, por lo que ahora él es no solamente el 25º jefe del clan Kamo, sino también es el líder general de los conservadores en este mundo de los Jujutsus. Así que este sujeto ya está amasijando un montón de poder político en este nuevo mundo que planea formar. Pero bueno, esto nada más explica cómo es que Kamo se ve diferente. Básicamente, después de que se salió del clan, se dio cuenta de que no tenía sentido mantener su apariencia y es por eso que se cortó el cabello. Y ahora sí, nos pasamos a la parte importante, ya que tanto él como Maki se encontraban en la colonia de Sakurajima hasta que se vieron interrumpidos por una maldición. Y esto es algo de lo que más me gusta por parte de Gege Akutami. Utiliza conceptos que ya tenía almacenados desde hace mucho en su obra. Por ejemplo, aquí finalmente utiliza la idea de que los hechiceros pueden convertirse en espíritus malditos debido al control que tienen sobre su propia energía maldita, si es que no son asesinados por otro hechicero, ya que lo habíamos visto mencionado desde literalmente los primeros volúmenes. Y hasta aquí es cuando finalmente lo vamos a ver en acción. Naoya está de vuelta, así es, para desgracia de muchos y para alegría de muchos otros. Y como las dos personas con las que estaba obsesionado ya no están en este mundo, al menos no de momento, pues ahora el objeto de su obsesión va a ser Maki. Él básicamente no va a soportar que ella esté llegando a niveles que él nunca llegó, por eso que se entregó por completo al lado oscuro de la fuerza. Y ahora sí, después de romper su caparazón de feto maldito, es cuando se vuelve una maldición en forma. Ya aquí no sabemos realmente qué ranking tiene. Si cuando era humano, Naoya era clasificado como grado 1 especial, creo que es bastante seguro ahora considerarlo una maldición de grado especial. Más que nada debido a que logró mantener no solo su conciencia después de este paso, sino que también mantuvo su técnica ritual, incluso llegando a ganarle a Maki, así es, la mismísima Maki Zenin, quien se supone que estaba por encima de todos los demás cuerpos malditos. Y es que este es precisamente el chiste de todo el volumen. Vamos a ver a Maki comprendiendo mejor qué es lo que ahora puede hacer y qué es lo que ya no debería hacer. Tenemos la introducción de estos dos sujetos que se ven algo extraños y que realmente no aportan nada a la trama más que entrenar a Maki. Me gusta mucho que Akutami incluso está consciente de ello y no les va a dar un nombre especial. O sea, sí le dan nombres, pero simplemente son X o Y. No es gente importante, no son particularmente fuertes. Primero tenemos aquí a Hagane Daido, un sujeto que reencarnó simplemente porque estaba obsesionado con las espadas y quería seguir blandiéndolas incluso después de haber muerto. Y después tenemos a Rokuyushi Miyo, un peleador de sumo que en la misma situación que el anterior simplemente volvió a la vida porque quiere seguir peleando al sumo. Y es precisamente ver estos dos sujetos en acción
lo que hace a Maki darse cuenta de que hay algo que ella no está entendiendo. Estos sujetos, a pesar de ser don nadie, estaban siendo capaces de pelear en contra de Naoya. Y ahora sí es cuando, literalmente, a media pelea se viene el entrenamiento. Maki acepta entrar al dominio del peleador de sumo, ya que está ansiosa por entender qué es lo que no está viendo correctamente acerca de las peleas y de las maldiciones en general. Y así es como, a través de un enfrentamiento de sumo, Maki finalmente puede abrir su cabeza a entender que hay alguien que le puede enseñar cosas, que le puede dar consejos, que le puede explicar términos que ella no estaba entendiendo. Creo que a veces se nos olvida que son chicos de 16 años y puede ser bastante complicado aprender nuevas cosas. Obviamente sí ha tenido maestros, Gojo y Kusakabe siempre estuvieron ahí para ella, pero ella no los respetaba, no porque fuera una grosera o algo así, sino que simplemente estos dos eran unos que ella no consideraba lo suficientemente responsables o serios, y podemos llamarlo de alguna manera. En fin, el chiste es que aquí ya encontró a alguien que sí puede seguirle el ritmo y que puede explicarle las cosas de la manera en la que ella entienda todo lo que le quiere decir. Y es aquí cuando llega a la realización de que había estado pensando mucho en que ahora podía competir con los demás de manera más justa, ya que tenía un nuevo poder, pero lo había estado viendo mal. Ella tiene que sumergirse en cada una de las peleas sin importarle lo que ocurrió antes ni lo que ocurrirá después. Esto es lo que le explica el sujeto. Es aquí cuando entra en una especie de zona donde puede oler la luz, donde puede ver el sonido. Básicamente todos sus sentidos se agudizan y están concentrados nada más en la pelea. Y así es como Maki lo comprende. Entra en la zona, está en su mejor momento, como quieran llamarle. El chiste es que ahora entiende que Toji podía ver las cosas de una manera especial y que ella tendría que ser capaz de también verlas de esa manera. Aquí Gega Kutami reutiliza un concepto que utilizó con Toji solamente en una conversación en un globo de diálogo cuando estaba peleando contra Geto, lo cual me parece una locura que pueda explayarlo básicamente 2 o 3 años después. El chiste es que este hombre siempre pudo ver de otra manera el material, la materia, la existencia en sí, cosas como la variación en la densidad del aire. Ellos pueden verlo y sentirlo con su mero instinto, y todo esto aunado a su inmunidad al poder maldito, pues le va a dar un poder desproporcionado. Pero en fin, con este nuevo entendimiento del mundo que ahora posee Maki, aunado con su fuerza bruta y capacidades especiales por no tener energía maldita, es que ha nacido una nueva semidiosa al nivel de Toji Fushiguro. Y ya para finalizar, nos dejan el cliffhanger más importante. Tenemos una pequeña reunión que completa lo que vimos en el tomo número 21. Ángel fue por Fushiguro y por todos los que lo estuvieron apoyando. Aquí tenemos a este comediante. Pero más importante también, tenemos la reunión con Itadori. Empiezan a planear qué demonios van a hacer después. Aquí es donde conocemos al verdadero Ángel. No es esta chica. Esta chica más bien es la encarnación. Están en la misma situación que Sukuna y que Itadori. Nada más que ellos no están peleando por el control. Están completamente simbióticas y las dos pueden existir al mismo tiempo sin estarse peleando. Lo cual es mucho más conveniente. La verdad, empiezan a hablar con ella acerca de pedirle el favor de utilizar su técnica para poder sacar a Satoru Gojo del cubito, y ella acepta solo con una condición. Ella tiene un plan y es acabar con todos los reencarnados de esta era, pero especialmente con uno. Ella está buscando matar al caído, y una vez que lo maten, ella podrá cumplir el deseo de Fushiguro y de todos los demás. Sin embargo, hay un pequeño problema, y es que el caído es el mismo Sukuna. Así es, para salvar a Gojo tienen que matar a Yuji. Pero bueno, eso ha sido todo por parte de Jujutsu Kaisen número 22. Fue una gran espera. Fue prácticamente 4 meses desde que tuvimos el tomo número 21. Ojalá no tarde tanto el número 23, porque aquí la historia tampoco es que avanzó tanto. Y ahorita la serie está dando mucho de qué hablar, tanto en el anime como en el manga, como en todos lados. Así que Panini debería aprovechar todo este revuelo que se está causando. Y pues nada, hasta ahí la vamos a dejar el día de hoy. Espero que les haya gustado la review. Ya saben que mi nombre fue Miguel Solís y nos vemos hasta el próximo video.